El paso de Alcantarilla en Bajo Las Bonitas en Platanares quedó reparado luego de la afectación de esta semana. Y es que las lluvias vienen dejando incidentes en diferentes zonas de nuestro cantón. Eh, háblese de derrumbes, deslizamientos, eh, falseamiento de algunas infraestructuras. Eh, cada día que llueve sucede algo, este cantón es muy grande. Entonces, pues eso es un monitoreo constante que se debe estar realizando. Situaciones puntuales se ha generado esa que, que hablábamos anteriormente. También en el sector de Morazán tenemos una situación de, de inundaciones que se viene presentando. Ya se hicieron los, los estudios, los análisis. La cantidad de lluvia en poco tiempo es una de las mayores causas de afectaciones. La situación que hay es falta de capacidad hidráulica, lo mismo, los sistemas que existen no no dan abasto con la cantidad de agua que ha estado bajando, entonces pues se está haciendo ya un estudio más minucioso para poder determinar eh, qué es lo que se necesita y poder eh, acudir o actuar como corresponde, porque no podemos seguir con esa situación, ya es una situación que que se ha tornado eh, constante y vieja también, entonces pues vamos a darle una solución. Se trabaja de la mano con varias instituciones para realizar trabajos en conjunto que garanticen la seguridad en vías generaleñas. Eh, previendo y se ha conversado con parte de, principalmente, compañeros del MOB, con y demás, para ver cómo se puede hacer para, para poder hacer algunas limpiezas en ese sentido y, y, y también evitar ese tipo de situaciones que, 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 son, que son peligrosas y, y esperaría uno que no vaya a suceder una situación lamentable. Las autoridades. Permanecen atentas.